Pues buenos días, bienvenidos a esta nueva píldora, este Knowledge Pill, que en esta ocasión va a versar sobre un tópico interesante: ¿cuáles son los contenidos, la extensión, un poco la razón de ser del estudio de mercado e industria dentro del análisis de viabilidad o del plan de negocio? En definitiva, ¿cómo construimos esta casa que llamamos Market Research? En primer lugar, me gustaría explicar que necesitamos tener información suficiente para convencer a terceros, para validar nuestro modelo de negocio, para definir estrategias o para generar toda la información necesaria para nuestras proyecciones financieras, para construir este análisis financiero. Estos deben ser los objetivos fundamentales de este análisis de mercado sobre el que versamos esta píldora. Y para conseguir esta información, pues necesitamos acudir a diferentes fuentes. Expertos en el mercado, son difíciles de obtener, pero muy valiosa, y la información con la cual nos pueden proveer. Podemos utilizar, por supuesto, piezas de información publicadas. La librería del Instituto Empresa es especialmente rica en análisis de mercado existentes, en informes de cajas de ahorros, de estudios de servicios financieros de bancos. En definitiva, información que ya exista sobre el mercado, sobre la industria, que nos puede aportar valor. Y esa combinación de fuentes externas y externas van a enriquecer el mercado. Con cuanta más gente podamos hablar ahí fuera, compartiendo nuestras inquietudes y obteniendo información, más vamos a enriquecer este análisis de mercado. Por poner un poco los contenidos fundamentales que veis en esta transparencia, yo creo que todo análisis de mercado debe comenzar con una definición de la industria. Recordar que industrias y mercados son cosas diferentes. Industrias son grupos de competidores, mercados son grupos de clientes que están ahí fuera esperando nuestros productos y servicios, pero a la hora de desarrollar este proceso en un plan de negocio normalmente hablamos de análisis de mercado y juntamos industria y mercado. En definitiva, esto debe comenzar con una cierta definición de la industria en la que competimos, algo que a veces no es tan evidente y no es tan sencillo. Una vez que tenemos acotada esa definición de la industria, debemos ofrecer información sobre el tamaño, la evolución y algo muy importante: ¿cuál es el potencial esperado, la evolución futura de esta industria? Esto debería ocuparnos 3 o 4 párrafos, no más, dentro de nuestro análisis de mercado. A partir de aquí, tenemos que segmentar, ¿no? El segmenting down, que dicen los americanos, de este análisis de mercado. En definitiva, entrar en el nicho específico en el que vamos a competir. Algo especialmente valioso cuando desarrollamos un proyecto en fase inicial. Normalmente nuestra capacidad nos va a llevar a elegir un nicho para posicionarnos. Pues muy bien, vamos a segmentar este nicho y vamos a repetir un poco la misma estructura. ¿Cuál es el tamaño, la definición de este nicho, la evolución, el potencial que esperamos? Poner un ejemplo, dentro del sector de tecnología podemos hablar del desarrollo de programas de software a medida de clientes corporativos. Bueno, pues este es nuestro nicho de mercado. A partir de ahí, y ya centrados en el segmento en el que competimos, debemos analizar lo que denominamos los jugadores, los agentes. Muy fácil: clientes, competidores, proveedores y otros colaboradores. Y la información que necesitamos adquirir es la máxima. De los clientes queremos saber todo: quiénes son, dónde están, cuántos son, cómo se llaman, si es posible, cuánto invierten en estos productos y servicios, con qué periodicidad, cuáles son sus hábitos de compra, qué canales utilizan, qué información manejan. En definitiva, completar esta ecuación. Lo mismo con los competidores: pues seleccionemos los más próximos a nuestro modelo de negocio y hagamos un cierto análisis benchmark, comparando pues precios, productos, calidad, posicionamiento, conocimiento de marca, en definitiva todas aquellas atributos de sus actividades que no sean aquí interesantes y reconfortantes. Y lo mismo con competidores o con proveedores, si realmente son un factor clave de éxito en nuestro negocio. Una vez que tenemos completada este análisis de los jugadores, donde hemos aprendido mucho y nos va a ayudar a reposicionar nuestro modelo de negocio, debemos entrar un poco en ese análisis macro. ¿Qué está pasando en la escena política, económica, social, legislativa, etcétera, etcétera, pues que pueda afectar nuestro negocio? Estamos grabando esto en noviembre casi del 2008, inmersos en una crisis de liquidez y de solvencia importante en los mercados y de confianza.
bueno, pues cómo esto puede afectar el desarrollo de un proyecto que estamos lanzando en este momento. Sería un ejemplo de este macroanálisis. Para finalizar o ir finalizando el estudio de mercado, ¿cuáles son las principales barreras de entrada? ¿Cómo nos afectan? ¿Cómo podemos evitarlas? Y si es posible, ¿podemos construir alguna barrera de entrada o salida? Y finalmente, ¿cuáles son las conclusiones de este estudio de mercado? Hay gente que utiliza un Porter, hay gente que utiliza un SWOT. A mí me gusta el texto, eso es lo que ha aprendido este mercado. Esta es la situación actual del mercado de la industria. Y estas conclusiones validan de esta manera mi modelo de negocio. O lo validan o nos hacen modificarlo y convertirlo en un modelo de negocio nuevo a la luz de estas conclusiones. Finalizando, con estas conclusiones estaremos en disposición de llevar el modelo de negocio al mercado a través de un desarrollo estratégico eficaz. Y por supuesto, luego de hacer un análisis financiero sólido y basado en números reales. Muchas gracias.